La anfitriona embarazada descubrió que su perro fue un poco extraño recientemente. El perro no solo la siguió cada paso del camino, pero hasta siguió gritando en su estómago, hasta que ella entendió por qué el perro hizo esto, y salieron a llorar. Al final, lo que sucedió. ¿Por qué el perro sigue ladrando al estómago de la mujer? Los perros son los compañeros más leales de los seres humanos. No solo nos pueden proporcionar una simple compañía, pero también detectar cambios en nuestro cuerpo, y nos dan ayuda. Muchas historias describen en detalle la relación entre los perros y sus compañeros humanos, una relación que transcende la distancia y el tiempo. Como aprenderás, a veces incluso pueden salvar la vida de sus dueños. En Inglaterra, una joven descubrió que está embarazada, y tanto ella como su prometido están entusiasmados y emocionado de recibir al nuevo bebé. Elevaron un perro muy lindo. Después de que el perro supiera que la anfitriona estaba embarazada, cambió de su vida y su actividad habitual, muy cauteloso. Sin embargo, cuando la mujer tenía 20 semanas de embarazo, de repente se sintió muy dolorosa en toda su columna vertebral. Al principio pensó que era solo un síntoma de embarazo y no le prestaba mucha atención. Sin embargo, cada vez que se sentía incómoda, su perro le empujaba la nariz y lloraba, actuando anormalmente. Si camina, el perro la seguirá cada paso del camino, y cuando la mujer sale, el perro también se enfadará mucho y ladrará incesantemente. Nunca ha hecho esto antes, parece asustado. Esta cosa extraña gradualmente escaló. Un día, empujó suavemente a la mujer, la miraba durante mucho tiempo, y las lágrimas fluyeron de los rincones de sus ojos. Al principio la mujer no lo tomó en serio, pensando que el perro estaba celoso, pero más tarde el comportamiento anormal del perro también le llamó la atención, y el perro parecía recordarle. Porque también fue el perro el que la recordó cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. La mujer se puso vigilante, y después de buscar en internet, aprendió que el sentido del olfato del perro es súper desarrollado, y puede oler varias enfermedades, de acuerdo con los cambios en el cuerpo. Así que fue al hospital para un examen completo. La mujer y su prometido se sorprendieron cuando salieron los resultados. Finalmente sabían la causa del dolor de espalda de la mujer. Su cuerpo estaba infectado. Esta fue la causa principal de su dolor en la espalda, y la infección fue grave. Lo suficientemente grave como para que la vida de ella y de su hijo no nacido pueda estar en peligro. El doctor dijo que la mujer tuvo mucha suerte de descubrir la anormalidad a tiempo para un examen. De lo contrario, tanto madre como hijo estarían en peligro después de un periodo de tratamiento. La mujer se recuperó y el bebé estaba fuera de peligro. La mujer incluso pensó que era increíble, pero afortunadamente su perro la salvó. Unos meses después, la mujer dio a luz a un niño y la madre y el bebé estaban a salvo desde entonces. La mujer ha elogiado a su perro por salvarla y a su bebé. Hoy, el perro no solo se ha convertido en un perro salvavidas para mujeres y bebés, pero también la mejor niñera para cuidar de los niños, siguiendo cuidando a la familia, y mientras el perro esté con el bebé. El bebé puede dormir fácilmente. Al perro también le gusta besar al bebé cuando se duerme. Trata al bebé como trata a su propio hijo. A veces las mujeres llevan a sus bebés a caminar en la comunidad. Mientras el perro vea a la anfitriona vestir al bebé, saltará con emoción, porque sabe que van a jugar. Sus vecinos estaban muy interesados en la interacción entre el perro y el bebé. De hecho, cuando oyeron que el perro salvó a la mujer y a su bebé, respetaban al pequeño héroe del perro. La mujer piensa que la piedra angular de su hermosa familia. Sus perros siempre serán apreciados. A veces los perros son una existencia mágica. Tal vez un día, los perros te salvarán en el angustiado. A menudo vemos muchas historias cálidas entre dueños y perros, mientras estas historias nos mueven. También le hacen saber a todos que los animales también tienen sentimientos. Continuamos leyendo una historia cálida. Mac y Callie decidieron adoptar a un amigo de cuatro patas. Así que conducen a un refugio de animales cercano. Miraron a muchos perros, pero no pudieron encontrar el correcto. De repente, Mac encontró un perro en la esquina, se enamoró de ella de un vistazo.
Después de preguntarle la opinión de Cavey, firmaron los papeles de adopción sin dudar y llevé al perro a casa. El par se llama Jackie. Y era un amigo muy cariñoso y leal, y rápidamente ajustado a su nuevo hogar. La pareja le gusta mucho a su nueva mascota. Jackie es como cualquier perro normal, le gusta jugar al balón, comer todo tipo de comida deliciosa y traer pantuflas a su dueño. Sin embargo, Jackie tiene un hábito muy extraño de negándose a dormir todas las noches. La pareja no se dio cuenta al principio, pero con el tiempo, empezó a molestarlos. Mac y Cavey solían irse a la cama tan pronto como se fueron a la cama, y Jackie vigilaba la puerta, no quería volver a su guarida. Pero se quedó junto a la cama y los miró. A veces Mac se despierta en medio de la noche, descubrir que el perro sigue ahí, como si no tuviera que dormir de noche. Al principio Mac y Cavey pensaron que el perro no estaba acostumbrado a conducir en casa, y tenía miedo, así que no prestaron mucha atención a este asunto. Pero entonces, empezaron a sospechar que Jackie podría haber estado despierto toda la noche y quería ver lo que estaba pasando por la noche. Así que Mac instaló una cámara oculta frente a la entrada del dormitorio para que pudieran ver lo que hacía el perro por la noche. ¿Qué hiciste a la mañana siguiente? Mike y Cavey activaron la vigilancia, pero la pantalla de vigilancia les sorprendió. Resultó que Jackie había estado en su puerta toda la noche, sin quitarles los ojos de encima, mirando su cama. A veces el deseo de dormir venía, pero Jackie saltaba de repente otra vez. Parecen muy asustados. Antes de seguir mirando a su dueño, la falta de sueño a largo plazo no es poca cosa. El dueño estaba muy preocupado y no podía evitar llevar al perro al veterinario para examen. Llevaron al perro al veterinario, que le dijo lo que habían visto en la cámara, y le pidió que le hiciera un chequeo completo al perro, pero el veterinario, después de realizar todas las pruebas necesarias, aseguró a la pareja que Jackie era definitivamente un perro saludable. Pero el insomnio podría ser psicológico y relacionadas con las experiencias anteriores del perro. El dueño pensó que tenía sentido y llevó al perro al refugio para preguntar. Los voluntarios del refugio dijeron que el perro fue enviado después de ser golpeado por el dueño anterior. Cuando despertó, su amado dueño se había ido, tampoco tiene hogar, lo que es un gran golpe para ello. Así que ha tenido miedo de dormir por la noche, porque teme que la actual vida feliz desaparecerá en un parpadeo de ojo. Después de regresar a casa, Mac y Cavey decidieron prestarle más atención al perro, para mostrarle su cuidado y amor, y asegurar al perro que no lo enviarían a otro lado. También permiten a otros perros dormir en la cama con ellos. Jackie estaba muy emocionada, y después de un tiempo, sintiendo el calor de su maestro, finalmente se durmió junto a su maestro. Al principio, saltó y olfateaba la mano de Cavey cada hora, luego parpadeó a Mike, como si no pudiera creer que lo trataran así. Desde entonces, Jackie ha estado durmiendo cada vez más bien y despertar cada vez menos de noche. Poco a poco, finalmente se tranquilizó, durmió toda la noche y confiaba completamente en su nuevo dueño. Cuando nosotros actuamos con amabilidad, los animales también pueden sentir nuestra bondad y amor. Así es como la intimidad y la confianza entre humanos y animales están establecidos. Tal vez esta sea la relación más sincera entre personas y animales. Espero que todas las personas amables y los animales puedan vivir felices juntos. Bueno, este es el final del video para este número. Si te gusta, no olvides de inscribirte, como y comentar. Continuaremos trayendo historias más conmovedoras sobre animales.